¿Te gustaría crear tu primera tienda online sin la necesidad de un programador? Pues bien, te voy a explicar exactamente la herramienta que necesitas y te voy a dar dos consejos muy valiosos al final de este vídeo si te decides por esta opción. La herramienta que te recomiendo es esta, se llama Pagefly y la puedes encontrar en la página web pagefly.io. Lo más valioso de la herramienta es que tiene un sistema que se le llama drag and drop. O sea, puedes ir construyendo tu diseño y vas arrastrando bloques con imágenes, carruseles, e incluso luego vas a poder insertar tu método de pago favorito. El otro tema muy importante es que tiene numerosas plantillas en las que te puedes basar para empezar a construir tu web en función del tipo de objetivo y en función del tipo de tienda que vayas a construir. Consejo valioso número uno, lo que tienes que entender es que con esta herramienta vas a crear una tienda online en Shopify y lo vas a hacer con una plantilla, con lo cual tu mayor activo no va a ser tu posicionamiento en Google. Vas a tener que centrarte en otros métodos de captación como podría ser redes sociales, email marketing y demás, porque tal y como está construida la página web no va a posicionar del todo bien. Consejo número 2, esta debería ser una tienda online temporal. ¿Por qué? Porque te vas a adentrar en un sistema de pago por mes. Si la tienes durante mucho tiempo, al final acabarás pagando más dinero. Lo que tiene que ser es una tienda para validar tu modelo de negocio, ver que ese e-commerce puede ser rentable y luego ya te puedes ir a otro tipo de solución donde pueda estar algo más customizado. ¿Te convence esta solución? Déjame un comentario y discutimos sobre el tema. Y si te ha gustado el contenido, sígueme para más en mi perfil.